Es muy emocionante porque es realmente un hito, es un hecho que en Latinoamérica probablemente no había ocurrido y que esté ocurriendo después de estos 5 años acá en Santiago, en Chile, en la universidad. Para nosotros es un gran orgullo. Así que la única palabra que tengo es agradecimiento, tanto a Víctor por habernos dado esta fuerza inicial, este empuje, como a todos aquellos coralistas, solistas, solistas instrumentales, músicos que han participado a lo largo de los años, porque sin ellos no se podría haber logrado de estar cumpliendo hoy día con estas 100 cantatas. Por supuesto, es un hito memorable que lo vamos a recordar con el conversatorio, con las transmisiones en streaming, con los estrenos y, por supuesto, con la cantata número 100 que vamos a interpretar en este concierto del día domingo, que va a ser el más bello homenaje para Víctor y para Bach Santiago.